Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo de Seipa Business School. Y acá estoy dando la bienvenida a nuestro siguiente emprendedor, que es Jorge Gómez, gerente de SoBiker. SoBiker es una empresa creada en el año 2009 que se dedica al diseño y fabricación de prendas especializadas para motociclistas, ciclistas también que hacen ciclismo de montaña y lo que tiene que ver con deportes extremos. Ellos explican que elaboran productos con telas sintéticas inteligentes que mejoran el confort en el movimiento, la temperatura y todo lo que tiene que ver con la transpiración. Jorge, bienvenido a esta maratón de emprendimiento y empezamos por contar un concepto que usted nos quiere transmitir, que es la importancia de perder el miedo a perder. Exactamente. Muchas gracias por la invitación. Pues estoy feliz de estar acá con ustedes y compartir estas experiencias y que la gente entienda el por qué perder el miedo a perder. Muchas veces cuando tomamos decisiones decimos, bueno, de pronto si hago esto me puede ir mal, puedo perder, voy a invertir mi único capital. Entonces cuando uno tiene ese miedo es mejor no hacer nada, porque definitivamente ya estás programado mentalmente y ya decís, posiblemente vas a perder. Pero cuando decís, no tengo miedo, soy capaz, yo puedo, tengo las capacidades, tengo el conocimiento, tengo las personas a mi alrededor que me pueden ayudar y que pueden aportar a mi emprendimiento, a mi empresa, se hace mucho más fácil el trabajo y se pierde el miedo completamente. O sea, en ese momento cuando generas la confianza, cuando confías, cuando uno confía en uno mismo, cuando uno confía en las personas que están alrededor, uno puede decir, lo puedo hacer y no tengo miedo de hacerlo. Entonces, es importantísimo perder ese miedo, dejarlo a un lado y ser fuerte y decir, soy capaz. Jorge, otro de los aspectos que ustedes traen hoy como gran aprendizaje es lo que tiene que ver con manejar muy bien el capital relacional que tiene la compañía que construyen sus emprendedores. Claro que sí, es importantísimo que las personas entiendan que uno no puede solo. Uno necesita de personas con conocimientos, necesita de personas con buena energía, necesita de personas que le ayuden a uno, que le aporten a uno esos conocimientos y lo hagan a uno grande. Hay una cosa y es que es fundamental confiar en las personas y aprender de ellas y aprender también de los errores. Entonces, cuando uno está del lado de personas que te aportan, que te dicen, no, no lo hagas de esta forma, mejor hagámoslo de esta otra forma. Entonces es importantísimo que todas esas personas que conoces, el ejemplo claro es que yo desde la universidad empecé a utilizar a todos mis profesores de cada una de las materias, a utilizarlos en cosas muy puntuales. Al profesor de finanzas yo le decía, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago para invertir? Mi empresa trabaja en esto. ¿Cómo hago para generar valor a la compañía? Al profesor de mercadeo le decía, ¿cómo genero las estrategias comerciales para poder llegar a los clientes que yo quiero llegar? ¿Cómo hago para tener las tiendas y los distribuidores que en este momento tenemos? Entonces, si uno es capaz de mantener ese capital relacional y si uno es capaz de tener a las buenas personas al lado que te van a ayudar, que te van a aportar a tu emprendimiento, es mucho más fácil lograr todos los objetivos trazados. El ejemplo claro, nosotros arrancamos alrededor de tres almacenes distribuidores por empezar a conocer gente, por empezar a trabajar de una forma organizada con muchas empresas, con compañías grandes de acá de motociclismo, de ciclismo. Empezamos con tres almacenes y en este momento podemos decir, son 53 almacenes distribuidores que tenemos en todo el país de prendas para motociclistas y para ciclistas. Entonces es importante que esas personas que creen en ti, que te ayudan, que te aportan, sea profesor, sea entidades públicas, sea entidades privadas, sea empresas de consultoría, sea tu padre, sea tu primo, sea tu amigo que también tiene una empresa que te puede ayudar, que te puede aportar. Es muy valioso todo ese conocimiento, obtener todo ese conocimiento y aplicarlo en la compañía. Jorge, acá tengo conmigo a Liliana Gallego, que es la directora de Créame, una entidad que lleva 20 años promoviendo el emprendimiento no solo en Colombia, donde es pionera, sino en América Latina, en diferentes países. Y ella le tiene algunas preguntas, pero además está leyendo los saludos y las preguntas que hacen los televidentes que están en sintonía a esta hora en nuestro canal de YouTube, Negocios en TM. Jorge, bienvenido. Aquí tenemos a Lorena Aguirre, ella quiere saber
¿Cuál es el valor agregado o la diferenciación en un sector donde hay tantas empresas iguales a la tuya? Bueno, hay algo importante y es que cuando uno trabaja desde el concepto de la marca, cuando uno tiene claro su objetivo como marca, para nosotros es importantísimo trabajar con el good feeling. Nosotros entregamos un producto de óptimas calidades, entregamos un producto con unas características especiales, diseñamos y trabajamos con pilotos profesionales de Colombia, pilotos del Dakar, pilotos de competencias a nivel internacional, son los que hacen la validación del producto y son los que hacen todas las pruebas de los productos. Entonces, con estos validadores de marca, los pilotos de downhill, campeones nacionales de motocross, subcampeones nacionales de enduro, pilotos de Dakar, de cuatrimotos, y todas estas personas que nos validan a nosotros el producto, que nosotros desarrollamos cada uno de los productos de acuerdo a las necesidades puntuales de cada uno, más no va a ser una copia de marcas tan potentes como, puedo decir, una marca como Fox, como el Pine Star, marcas que son gigantes y que en algún momento queremos estar tan grandes como ellas, pero esa es la diferenciación, o sea, hay que enfocarse bien. Hay que saber para quién se está produciendo el producto, hay que saber cómo se está diseñando el producto, hay que saber si está funcionando, si el material que se está utilizando si es el que está buscando el piloto colombiano o el piloto de Costa Rica o el piloto, qué sé yo, de Panamá o de Argentina. Entonces, cuando uno estudia las necesidades puntuales de su público, es mucho más fácil diferenciarse y generar valor al tanto al producto como a la compañía. Bueno, gracias. Uva Prince nos saluda desde Caracas también. Qué bueno. Aquí hay otra pregunta. José quiere saber, ahora que nos hablabas de perderle el miedo a perder, José quiere preguntarte, pero cuando se genera la frustración, ¿cómo la superas? Yo creo que esa es la parte más importante. Nos ha pasado a nosotros que cuando tenemos pérdidas o cuando hay algún problema, se nos prende el bombillo. Y es porque en ese momento de que uno, cuando empieza a tener una frustración, al contrario, tiene que empezar a generar esa mente creativa y empezar a pensar, hey, ¿cómo así? Está pasando algo malo, venga, cambiemos este problema por una oportunidad. Entonces, cuento lo que nos pasó una vez, nos quedamos nosotros sin producto, teníamos un problema, dijimos, no vamos a tener el capital para poder lograr el objetivo financiero de este mes. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a trabajar con el inventario de todas las tiendas, empezamos a rotar todos los inventarios en todas las tiendas y fue el mes más exitoso del año pasado. O sea, del 2015 fue el mes más exitoso gracias a esa estrategia que implementamos por ese mismo problema que tuvimos. Teníamos miedo, dijimos, ¿qué vamos a hacer? No tenemos cómo producir en este momento. Pero en ese momento es donde uno tiene que empezar y disparar la creatividad y decir, no, yo puedo hacerlo, hagámoslo de esta forma y de esa forma se soluciona. O sea, es mejor prender el bombillo de la creatividad. Jorge, vamos en este momento con la conclusión de Liliana Gallego, que la va a hacer en aquella cámara. Nos va a decir cuáles son esos aprendizajes de este diálogo que tuvimos con este emprendedor. Bueno, Jorge nos dice definitivamente que ante la frustración es prender la creatividad. Hay un tema que yo quería compartir con ustedes, que él nos dice que la validación de los productos debe hacerse frente al consumidor nicho, identificar cuál es ese consumidor que queremos y validar. Bueno, muy bien, muy interesante ese aprendizaje. Ahora sí, Jorge, un minuto exactamente para que en aquella cámara usted, por favor, nos diga su pitch, o sea, por qué es importante la gente que lo está viendo en diferentes países que haga negocios con una empresa como la suya. Bueno, en este momento hay una oportunidad gigante en este sector. Es un sector que está con un crecimiento exponencial. El sector de las motos, el tema del motociclismo deportivo, motocross, enduro, y todas las personas que están haciendo viajes en moto, y el tema de mountain bike, el tema está creciendo exponencialmente. Por ende, hay muchas oportunidades. ¿Y cómo lo representamos nosotros? Con rentabilidad. Le ofrecemos rentabilidad a las personas que trabajan con nosotros. Ofrecemos una rentabilidad del 30, del 40%. Si desean hacer una distribución de la marca, nosotros trabajamos no con tiendas físicas nuestras, sino con distribuidores autorizados. Entonces, hay grandes
oportunidades, tanto para exportar como para vender aquí en Colombia a nivel nacional. Y los invito, www.sopbiker.com, en nuestras redes sociales pueden ver a todos nuestros pilotos y pueden conocer cuál es el concepto de nosotros, sop@sop-biker. Ahí nos pueden seguir, pueden darse cuenta de con quiénes trabajamos nosotros y por qué trabajar con nosotros. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos en esta maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo de Seipa Business School. Muchas gracias por la invitación, pues espero que sirva bastante pues como esta grandiosa charla que tuvimos con ustedes. Bueno, muy bien, esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo. Vamos a hacer una pausa muy pequeñita para regresar en unos segundos con nuestro siguiente invitado.